baby, let's hit the ground. I am not from here, sorry. Estoy aquí con mi amigo Rob. Estamos aquí en Inglaterra, por si no estoy subiendo vídeo. Y nada, no sé si sonará de esto algo. ¿En qué estás pensando? No sé si por allá o por acá tenemos que venir. Yo estoy llenando toda máquina. Estamos aquí. Yo no tengo broma. Puedo comentar todo lo que vea. Vale, ya tenemos nuestros tickets de la muerte. Estamos equipados para la acción. Con esto vamos a ir al meridiano a hacer el ganso. ¿Tú qué opinas, Rob? Y algo en inglés. How do you go, horse match? Power of the people. Come on. ¿Tienes silla? Silla versus Lowen. ¿Tú qué opinas, Rob? Yes, I think that. ¿Qué piensas? It's cold. Very cold. Yo también lo creo. Creo que Luciana dijo que entráramos por aquí porque está entrando gente. Yes. Nos estamos rodeando. Está la niña, algo raro está pasando. Two drinks for one. Algo raro está pasando. Estoy grabando a contraluz, algo raro está pasando. ¿Tú qué opinas, Rob? Vamos a ver nuestros avances, Rob. Vamos a hablar en inglés ahora. Hello. How are you doing, man? You doing good? Yeah, you? Yeah, man, of course. Okay, what are you doing here? I'm just waiting, man. Have you got a query? El inglés es un idioma ambiguo, lo puedes inventar. Well, come on. Hola. ¿Quieres mandar un saludo a alguien? ¿A alguien especial? A una persona que tú y yo sabemos. Vamos, dile lo que sientes, ella lo verá. O él, no es broma. Ella. ¿Dónde está tu mirada? Ahí va a ir. Aquí. Ahí. Ah, no sabía. Pon tu cara de seducción. ¿Qué sientes en tu miembro viril? Vamos, díselo a la cámara. Grítalo. Ese yo soy. Bueno. Dios mío, qué raro. No mires a lo que temes. Yo la concha. Esperemos que todo vaya bien y llegamos a nuestro destino. Vamos a intentar. ¡Cállate! Vamos a intentar. Bueno, guarda, entrar en. No tengo tiempo para tu. ¡Estoy trabajando! ¡Guárdalo! ¡Guárdalo, pelotudo! La vida es como un barco en una botella. Nunca sabes lo que te va a tocar. Bueno, chicos, quería pediros perdón por haber estado tanto tiempo. Bueno, un mes he estado sin subir vídeos. Pues porque estoy aquí atrapado en Inglaterra. Tenéis que ayudarme a enviar dinero a la dirección que aparece en pantalla. Así podré pagarme un billete y volver. Estamos intentando. ¡Oh, Dios! El viento es terrible. Ráfagas de viento pueden llegar a unos 20 kilómetros por hora. Me están provocando un frío extremo. Estamos intentando llegar al meridiano. Podremos completar nuestra misión, ¿verdad, Rob? ¿Tú qué opinas, Rob? Of course. Estoy empezando a notar las raíces inglesas en mi piel. El inglés se me penetra. ¡Sin sentido alguno! ¡Dios mío, el viento es letal! ¡Demasiado fuerte! ¡Dios mío! ¡Oh, la cámara se la lleva el viento! Bueno, pues ya estamos volviendo. Ya hemos visto el meridiano. Es esto de aquí. Nada más que decir, chicos. Que estoy muy a gusto de haber vuelto a España. Es estupendo. Y ahora os voy a penetrar a vídeos. ¿Y Rob? Antes de despedirnos, Rob quiere dedicar unas palabras a una persona muy especial. Su nombre es Isabel. Y empieza por la letra E. Nada, en serio. Que ahora ya que he vuelto os voy a coger a vídeos. Porque os debo mucho. Y en el gato. En vez de Brofist, como hace PewDiePie, yo voy a hacer el guiño ojo. ¿De acuerdo? Me ponéis el ojo así y ¡ah! Y lo chocamos. ¿De acuerdo? No, ¿verdad?
Hasta luego. Walking like a one man.